Alex Radio, Facebook, Instagram, YouTube, Podcast, Twitter, Snapchat y WhatsApp. Marcos. Pues damas y caballeros, si usted tiene una pregunta, ¿verdad?, sobre algo que le pasó a su primita, o a su primo, o a su abuelita, o a su hermano, por favor, este es el momento que nos puede llamar, 415-552-2938, para aclarar esa situación, ya que ustedes, a ver, como Alex siempre nos dice, los abogados cuestan muy caros, damas y caballeros, y a veces le cobran muchísimo dinero por solamente decir, hi, aquí puede llamar y hacer su pregunta absolutamente gratis. Vamos a esta, buenos días, ¿con quién hablamos? Good morning. Bueno. Bueno. Yo creo que me llamó nomás para escuchar la voz. Solo de Alex. Para escuchar la voz, su voz bonita, ok. Bueno. Bueno, Alex, sí, en la mañana estuve viendo yo precisamente allá en Fremont, California, me parece. Sí, en Fremont. A un muchacho que tumba a una joven al suelo peligrosamente, porque de una caída te puedes quebrar hasta la cabeza, ¿ok? Absolutamente, Alex? Sí. Y entonces no sé cómo le hace, pero le quita una cadena de oro. Uh-oh. Y esa es la historia. Que últimamente, ¿verdad?, hemos estado viendo incidentes en los cuales estos muchachos golpean a una persona y les quitan el oro. Primeramente, pues tenga cuidado cuando anda usted con sus cadenas de oro. Pero, Alex, una persona tiene que estar muy desesperada para golpear a una persona, tirarla al suelo y luego quitarle el oro. A mí cuesta tanto le voy a decir una cosa, y no solo eso, pero eso es un robo, eso es literalmente un robo, porque se usó la fuerza o la intimidación para agarrar el objeto. Eso conlleva una pena potencial de hasta 6 años, Marcos, 6 años en la prisión estatal. So, no es una cosa que vale la pena, y es un strike también, es un delito agravante, eso lo manda directamente a la prisión estatal. Iba a mencionar otra cosa aquí, Marcos. Hoy va a haber redadas de DUI aquí en la ciudad de San Francisco hoy. Ajá. Va a haber redadas hoy empezando a las 3 p.m. hasta las 11 p.m. Va a haber DUI checkpoints. Ajá. Okay, so la gente tiene que tener cuidado hoy estando manejando bajo la influencia de alcohol o drogas, que la policía va a estar en búsqueda hoy. Y tiene que entender que si usted cae en una de esas redadas, ellos van a tener el derecho de hacer los exámenes de sobriedad. Y si ven que usted está bajo la influencia, los van a arrestar y le van a presentar cargos penales. Y recuerden que cualquier caso penal, incluyendo por manejar bajo la influencia, para las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos, puede resultar en la deportación, exclusión en los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. So, por favor, ten cuidado con las redadas hoy, Marcos. Me estás asustando, El teléfono es 415-552-2938. Si usted tiene una pregunta, pero por favor, diga algo cuando conteste. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, mi nombre es José. Sí, señor José, ¿cómo lo podemos ayudar, señor? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Felicito por su programa. Tengo una pregunta así rapidito. Sí, ¿cuál es su pregunta? Hace años, yo puedo decir que hace 10 años, sí, tuve un caso de fue en la ciudad de San José. Sí, sí. Esta persona era una persona encubierta, como de la policía, una sí. mujer. Uh-huh. So, ella me levantó la mano, ella me ofreció servicios sexuales y todo. Okay. Yo accedí, nos fuimos atrás del lugar que ella me dijo, jamás yo entré con ella, jamás le di dinero, pero la policía llegó y me agarró. No me llegó a la cárcel, pero me dejó un ticket. Y la pregunta mía es que me dijo que fuera a poner las huellas a la policía. Correcto. Entonces yo fui, puse las huellas. Sí. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿eso me puede afectar si yo arreglo papeles ahorita? Pues deje preguntarle esto. ¿Usted tuvo que ir a la corte penal para este caso, señor? ¿Cómo dice? Le estoy preguntando si usted fue a la corte para el caso. Sí, sí fui. ¿Y qué pasó en la corte, señor? No, en la corte solo me dijeron, no, de hecho, ¿sabes qué? No fui a ninguna corte, solo me dio un ticket. Ya, pero ¿usted nunca revisó con la corte para ver para cuándo le iba a dar la fecha de corte? No, es que no me dieron corte, solo me dieron un ticket que lo pagara y me dijeron que fueron a poner las huellas a la policía, todo. Okay, eso no se oye correcto, porque normalmente cuando una persona es acusada por solicitación de prostitución, bajo el código penal sección 647B, eso es un delito. Y esto va a la corte penal. Si esto pasó en San José, yo sugiero que usted vaya a la corte o que mande a alguien que vaya a la corte para hacer una búsqueda de su registro para ver exactamente cómo terminó su caso. Porque eso es un misdemeanor. Y es raro que no le den corte para ese tipo de ofensa. Es bien importante revisar su registro para verificar el estatus del caso. Porque es posible que esto es algo que le pudiera afectar a usted.
Perdón, ¿qué dijo, caballero? La verdad yo no me recuerdo si haya ido a corte, okay. Pero yo les pagué hasta los últimos 5 y todo está, que yo pagué y hice todo bien, o sea, yo no tengo nada con eso, ¿verdad? Pero yo sé que hacer mi background, eso me aparece, si yo quisiera quitar eso de mi récord. Okay, pues si usted quisiera quitar eso de su registro, siempre tiene la opción de hacer una limpieza de la convicción penal bajo el Código Penal Sección 1203.4. Nosotros hemos hablado de esto en el aire en el pasado, que se llama el expungement. Ahora, tiene que entender que migración siempre va a tener acceso. Migración siempre va a tener acceso a su récord original. Pero cuando se hace una limpieza de la convicción penal, en efecto, un juez le ha perdonado la ofensa para que en el futuro esto no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo, vivienda, you know, todas esas cosas. Generalmente el proceso para hacer una limpieza de una convicción penal en el condado de Santa Clara, donde es San José, el proceso se tarda de 3 a 5 meses, dependiendo cómo de ocupado está el juez, señor. Y entonces es lo mismo que haya sido grave, porque nunca, yo sé que los mandan a la cárcel por eso, por esas cosas. Sí, me pueden mandar a la cárcel. Pero el policía no me mandó a la cárcel, me dejó ir a la casa porque yo fui honesto y le expliqué, ¿sabes qué? Fue un error que cometí, pero nunca hicimos nada, nunca di dinero, nunca hicimos nada. No, yo entiendo eso, pero todavía le dieron un citatorio y yo no sé cómo terminó el caso. Yo no sé cómo está su registro. Yo no sé si lo encontraron culpable, si se declaró. Yo no sé nada. Necesito saber el estatus del caso. So, para poder ver, honestamente, lo que va a ser necesario hacer, usted va a tener que ir a la corte o cualquier otra persona, un abogado, quien sea, va a tener que ir a la corte para agarrar copias de su registro ahí. Y ahí se va a poder ver la disposición. Porque eso es lo que se tiene que ver en este caso, señora. Es la disposición del caso, cómo terminó el caso. Y basado en eso, ahí es cuando se puede determinar si es algo que se puede limpiar. Y también yo sugiero que no solo hable con un abogado penalista como yo, pero también búsquese un abogado de migración para que él le diga las consecuencias migratorias también, señor. Bueno, pues muchas gracias a este caballero. Y damas y caballeros, así de fácil, este caballero nos llama al teléfono que le estoy dando, que es el 415-552-2938. Él hizo su pregunta y ahora está mucho más contento diciendo, yes, I like that. Ya, sí, Marcos. Acabo de recibir un mensaje aquí en nuestra página de Facebook Live, arroba Dr. Alex Radio. Este mensaje viene del señor Javier Ruiz. Ok, abogado, saludos. Una pregunta. Si me detiene ICE, es Migración, Immigration Customs Enforcement, ¿a quién tengo que hablarle? ¿A un abogado de migración o a usted? La respuesta corta es a un abogado de migración. Recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Pero si usted tiene un problema con migración, definitivamente tiene que hablar con un abogado de migración. ¿Y si cometió un delito? Oh, bueno, es diferente. Si la persona cometió un delito, nos deben dar una llamada. Estamos aquí en todo el área entonces de la Bahía. Tiene que llamarle a dos. Yeah, exactamente. Si cometió el delito, simplemente llámenos aquí al número que está aquí en la gorra, el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Marcos. Ahora, Alex, el teléfono aquí ya lo saben. Usted puede llamar. ¿Cuál es el número de teléfono de aquí? Absolutamente el que está ahí a la vuelta. Mira, 415-552-2938. 415-552-2938. Alex, ya sé que el diablo está en los detallitos, pero vamos a tomar esta llamada telefónica antes de hacerte preguntas sobre esto de que dice el señor que le bajó la mano una oficial. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Aló? Mi nombre es Juan. Sí, Juan. Señor Juan, ¿cómo lo podemos ayudar, señor Juan? Me pusieron un ticket porque me pasé la luz roja. Sí, señor. Dando la vuelta a la mano derecha, pero sí, tengo, me mandaron el video. Ajá. Pero yo pedí una extensión porque mi jefa me dice que puedo hacer una extensión y después de la extensión que pida un reporte escrito del policía, y si no escribe nada el policía, yo gano el caso. No, eso no es correcto. ¿Me arriesgaría eso? No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Absolutamente eso no es correcto. Como trabaja es esto. Si usted quiere disputar el caso, tiene que ir a la corte, tiene que entregar una declaración de no culpable y tiene que pedir una fecha de juicio. En la fecha de juicio, el policía se tiene que presentar físicamente. Si el policía no se presenta físicamente en la corte de juicio, estoy hablando específicamente de la corte de tráfico. Si el policía no se presenta en la corte de tráfico para la fecha de juicio, ahí sí el cargo queda botado. Pero si el policía sí se presenta en la corte de tráfico, ahí es donde se va a tener que discutir el caso con el policía o potencialmente hacer un trato, un acuerdo con el policía para ver si él está dispuesto a modificar el citatorio para que le pongan un código o un cargo
que no conlleva un punto en la licencia, como los citatorios de cruzándose una luz roja, señor. Okay, y no tengo que pagar nada hasta que me den, hasta que el caso se resuelva, ¿no? Exactamente, y no, ni lo, no pague ningún centavo antes de que se resuelva el caso, porque si usted paga el citatorio antes de resolver el caso, eso es una declaración de culpabilidad automáticamente y ahí cierra la cosa y va a tener los puntos y todo eso, señor. Ok, entonces cuando yo vaya a pedir la extensión, ¿tengo que ir personalmente a la corte? Usted va a tener, mire, usted o un abogado, cualquiera de los dos, va a ser necesario que vaya a la corte, que pida una fecha de juicio. Se llama trial, okay. Court trial en inglés. Ajá. Tiene que pedir una fecha de juicio. Después va a tener que regresar a la corte para la fecha de juicio para ver si el policía se presenta. Porque ese es el día para argumentar el caso en frente del juez. Y si el policía no se presenta, pues no hay nadie que está ahí para representar a la gente y ahí le votan los cargos, señor. Ok, muchísimas gracias. De nada, señor. Ten buen día, señor. Y obviamente cualquier Igual. Persona que nos tiene que hacer preguntas aquí en el aire, por favor, llámenos aquí al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Y muchas veces podemos responder y resolver su problema aquí en el aire, Marcos. All right, perfectamente bien, amigo. Bueno, el teléfono aquí ya lo saben. Alex, sí, Marcos. El diablo está en los detalles. ¿Qué detalles? En los detallitos, ¿ya viste? El caballero dice que no pasó nada. Ok. ¿Cuál caballero? El que habla de la oficial que se hizo pasar por prostituta. Oh, yeah. Dice el que le bajó la mano, no sé qué quiso decir con eso, pero... Ok, entonces dice que se va, dice, la oficial le dice, come what, to the back of the what, allá atrás. Ajá. Atrás de un carro, dijo, ¿qué dijo? Vaya, que vaya a un sitio, vamos a decir, obviamente van a estar empezando negociando precio. Y ahí es el problema. O sea, no puedes negociar precio. El delito no es de darle el dinero. Es simplemente la solicitación, es decir, empezando a hablar de, hey, te hago esto por X cantidad, está negociando, mal. Ahí ya es, porque esa es la solicitación de prostitución. No es necesario, Marcos, ahora, no es necesario que le dé dinero a la prostituta, simplemente la mera negociación es suficiente para que presenten cargos bajo el Código Penal de Sesión 647B. O sí, sea, Marcos, que si no hay negociaciones, no hay problema. Todavía no. No, tiene que haber una negociación. Puedes hablar hasta que te canses mientras no hables sobre cuánto me vas a cobrar por esto o aquello. Exactamente. Tienen que empezar a hablar de eso y por eso ellos tienen grabando aquí. El momento que escuchan de dinero, ahí ya entra la policía. ¡Wow! Yeah. ¿Y si la oficial vestida de mujer de caricias nocturnas es la que hace la implicación? Sí. Bueno, no. Los dos tienen que ser, como dicen en inglés, un back and forth. ¿Y qué si ella comienza a hablar de dinero? Pues si ella empieza a hablar de dinero y él, en efecto, no está diciendo nada, él todavía no ha hecho ninguna solicitación. Pero si él empieza a contestar, se puede decir, te cobro 100, solo tengo 90. Ahí ya termina la historia. No, ¿no? 35 $35. Jesus. Buenos días. Buenas tardes, dígame. Sí, señor. Hola, buenas tardes, amigo Marco. Mire, ¿cómo está, caballero? Quisiera que esto que le voy a decir fuera una farsa, una mentira, pero nada más quiero avisar que en la esquina de la Sunset y la Vallejo, Hayward, California, hay un retén de inmigración. Ah, oh, okay. Yeah, para que por favor se le transmita ahí a todos mis colegas, mis camaradas y la gente que no trate de pasar por aquí. Ok, allí en Hayward. Y obviamente aquí en San Francisco va a haber retenes de manejar bajo la influencia. Ya. So, dos retenes hoy. Bueno, yo me imagino que el retén del cual él está hablando, yeah, no creo que sea específicamente de inmigración, pero lo que sí también nos dijo Silvia era que también en San Mateo iban a llevar a cabo retenes. O sea que obviamente, si usted anda manejando, vale más que lo ande haciendo legalmente y con licencia. Y de ninguna manera intoxicado ni marihuano. Bueno, exactamente. Días. ¿Con quién hablamos? ¡Aló! Hola, usted, Marcos, ¿cómo está? ¿Qué película? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está usted, señor? Muy bien. Mira, al respecto que habló el otro señor, a mí me pasó un caso. Así también una muchacha me levantó la mano, pero yo le dije que no. Muchas gracias. Ajá. No, mira. Permíteme, me levantó la mano, ¿cómo? El otro caballero me parece también utilizó esa expresión,
O sea que cuando te levantan la mano, quiere decir tú y que yo... Que pares el vehículo, you know, stop. Oh, like that. Es como taxi. Hey, para, hey. Ok, continúa por favor, joven. Ya ahora la agarré. Es que soy inocente yo de estas cosas. Bueno. Yo le dije que no, que muchas gracias, ya después le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero tener problemas, gracias. Y seguí. Entonces, más adelante me paró un policía. ¿Sí? Me dice que si yo estaba necesitando servicio, le dije que no. Yo iba a mi casa, yo voy a, yo vengo cansado, yo no necesito de nada. Pero pues me puse nervioso, sí. Pero ya después me dejó ir. Dice, no, ¿sabes qué? Ok, sigue adelante. Ok. Y nunca le dieron ningún citatorio ni fecha de corte, obviamente. No. Yeah. No dice nada recibido. Ya, yeah, obviamente, siempre, nunca es buena idea caer en esa trampa, voy a decir, señor. Okay. Nunca es buena idea. Y usted hizo lo correcto. Ok, ahora entiendo. Me levanta la mano, quiere decir, estoy parando un taxi. Ey. Ven para acá. Ya, come here. Ya. Okay. Ven para acá. Bueno, hermanazo, bienvenida, nos estamos yendo del aire. Sí, Marco, de cualquier forma. Abogado Alexander Cross, recuerden, somos abogados de defensa penal y de manejar bajo la influencia. Representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben, el número 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, Marco. Bueno, pues Alex, aparentemente nos estamos despidiendo ahora sí de veras de todos los medios. ¿Cuál, en qué medio estás hoy? Cada vez que me mencionas... Pues, estamos en todas las redes sociales. Obviamente, en YouTube estamos bajo el nombre Abogado Cross, C-R-O-S-S. Pero en todas las otras redes sociales, Facebook, Instagram, Podcast, Twitter, Snapchat, WhatsApp. Todas esas estamos bajo arroba Dr. Alex Radio. Y la gente puede ir a todos esos medios para hacernos preguntas con respecto a los casos de manejar bajo la influencia y cualquier otro caso de delito penal. Y una cosa que no discutimos hoy, Marcos, y está por toda la noticia, es de lo que está pasando con este, ¿cómo se llama? Aaron Schlossberg. Oh.